Buenos días, queridos amigos. Nuevamente en nuestro segmento de salud, Explorando mi Tierra Manabí. Para mí es un placer contarles los nuevos avances de la tecnología a nivel de contactología. Recientemente llegué de un congreso internacional y estoy muy feliz de que en nuestra Tierra Manabí podamos tener ya los nuevos lentes especiales que se hacen a través de nanotecnología en Estados Unidos y que su función básicamente es la de hacer una mejora estética en los pacientes que han sufrido algún tipo de traumas. La córnea es una superficie transparente y por ende es muy vulnerable a lesiones, ya sean úlceras corneales que han quedado maltratadas o por cirugías que con el tiempo lo que se ocasiona es que la parte anterior del ojo quede blanca. Ustedes conocen o tienen algún familiar, porque en todas las casas tenemos a alguien que haya tenido algún tipo de lesión, el ojito se pone blanco. Si bien es cierto, la parte funcional del ojo en su estructura no va a poder hacer que la imagen llegue al cerebro, es decir, se pierde la visión, estéticamente queda una lesión y muchas personas se sienten muy mal, mucho más si son niños o adolescentes, porque hoy en día todo el mundo está cuidando esa parte estética. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gente se preocupa por tener dientes más bonitos, se ponen los brackets, se mandan a hacer blanqueamientos, alineación de los dientes, se hacen lipoesculturas, porque la gente busca en cierta manera sentirse bien. Entonces, ¿por qué no esta parte estética también se transmite a través de los lentes de contacto? Este es un demo y lo que hacemos es que buscamos, de acuerdo a lo que queramos, podemos ir adicionando los tonos y las bases del color para dar el tono exacto de los iris. El iris es lo que nos da el color de los ojos, pero hay iris que son pardos, tienen venas, hay unos que son con mechas blancas, son como grisáceos. A veces la gente me pregunta, doctora, ¿y de qué color tengo los ojos? ¿Negros? Negros no hay, solamente que son de muchos tonos y hay criptas que hacen que a la incidencia de la luz cambie el tono de los ojos. Entonces hoy tenemos nanotecnología y podemos superponer diferentes tonos para dar el tono exacto. Y lo que se hace es que al tener ya listo, comparamos con el ojo bueno y podemos diseñar. Esto es nanotecnología. También para la gente que tiene medidas muy altas y quieren dejar de usar sus lentes de armazón, pues tenemos la opción de lentes de contacto de colores especiales con medida. Regularmente en nuestro mercado le dicen a la gente, no, usted tiene astigmatismo muy alto, usted tiene esta medida muy alta y no se puede hacer el lente. Eso es mentira, son mitos que le han hecho creer a la gente que no se puede. La nanotecnología se aplica a todo y hoy justamente el lente de contacto es un dispositivo médico que debe ser adaptado única y exclusivamente por contactólogos certificados que van a poder hacer con un manejo de equipos especiales una excelente adaptación de lentes. Entonces, no se dejen engañar, mis queridos amigos, diciéndoles que no hay soluciones especiales. Hoy tenemos mucho más usuarios a nivel mundial porque el lente de contacto me mejora la visión de periferia y ayuda a controlar la miopía. Entonces, podemos hacer este lente especialmente es para niños que tienen daltonismo o personas que son daltónicas o tienen algún tipo de alteración al color. Entonces, son lentes especiales que mejoran un poco el contraste y nos ayudan en la percepción de los colores. Como se dan cuenta, tenemos una gama de lentes. Esta es la única caja que hay en este momento en el Ecuador con nanotecnología y puedo diseñar con pupilas negras, con bordes, sin bordes, la gente que quiera el color, y son lentes de alta transmisión de oxígeno. Como le digo, esto es un dispositivo médico. ¡Ojo! No compren lentes que venden por internet, no compren lentes que venden en la calle. Esos lentes son malos para la salud visual, ocasionan daños severos a nivel de córnea y tengo muchas complicaciones de úlceras perforantes a causa de lentes que no tienen normativas internacionales. Ayer le decía a un paciente que yo no creo que si pasan vendiendo en la calle una toalla sanitaria, higiénica o un Tampax de mala calidad, que si usted no sabe de la procedencia que tiene, yo no creo que usted lo vaya a introducir en su cuerpo o se lo vaya a poner, puede que le ocasione la alergia. Lo mismo pasa con los lentes de contacto, son dispositivos médicos, muchos vienen que han rechazado en otras partes porque no cumplen los estándares de calidad. ¿Y dónde vienen a parar? Lastimosamente en nuestros países latinoamericanos. Me da mucha pena porque las complicaciones con lentes de contacto son severas por el mal uso, el mal manejo y la mala asesoría. A la gente del comercio le interesa vender, así usted se le daña el ojo y un ojo no tiene precio.
Así es que, queridos amigos, los esperamos en la avenida 24 entre calles 16 y 17, cita previa, y esperamos sus comentarios en este maravilloso programa de salud. ¡Gracias!